Hola y bienvenidos a Café OVNI Paranormal. Y en esta canción les hablaré sobre algo bastante curioso, bastante extraño que está ocurriendo y que podría replicarse a nivel mundial, algo que se está poniendo en práctica y que nos recuerda a una situación que ya hemos vivido hace un tiempo, y es precisamente el regreso de enfermedades erradicadas, enfermedades que en algunos casos, como la peste negra o la peste bubónica, parece no haberse ido, al menos de Estados Unidos, y falleció un hombre. ¿Qué pasaría si eso se replica a nivel mundial? ¿Qué es lo que ya están advirtiendo o alertando? Y dicen que habría que tener mayor cuidado en los países poco desarrollados. Eso por un lado. Por el otro, se ha escapado en Japón, están buscando un pobre gato que ha caído en un sitio muy tóxico, y el gato estaría prácticamente, lo buscan como un ser radioactivo, porque dicen no hay que tocarlo porque la gente podría contaminarse e incluso con enfermedades incurables. Así que esto huele muy mal, o sea, es, como decía, ¿no?, un recuerdo, nos trae un recuerdo de algo que pasó hace un tiempo. Y bueno, estar bien atentos a todo lo que está ocurriendo y a lo que podría ocurrir. El mortal regreso de la peste negra. Hombre muere por enfermedad que devastó al mundo en la Edad Media. La muerte del paciente por la también conocida peste bubónica es una enfermedad prácticamente erradicada, pero de la que aún se producen brotes, lo que genera preocupación ante la posibilidad de que se transforme en una nueva y devastadora pandemia. Ya sabemos, ¿no? En julio de 2020, en plena pandemia, se produjo una inquietante preocupación sanitaria alrededor del mundo, después que autoridades chinas de una ciudad en la región de Mongolia Interior emitieron una alerta después de que un hospital reportó un caso sospechoso de peste bubónica. La advertencia fue realizada por la Comisión de Salud de la ciudad de Baianur, la que publicó la alerta sanitaria de tercer nivel de un sistema de 4 categorías. En instructivo, por ejemplo, prohíbe la caza y el consumo de animales que podrían transmitir la plaga y pide a los residentes que reporten cualquier caso sospechoso de peste o fiebre sin razones claras y que informen sobre marmotas enfermas o muertas, algunos de los animales que se sabe son capaces de transmitir la peste. El mortal regreso a la peste negra. Hombre muere por enfermedad que devastó al mundo. Bueno, no lo replican. Se trata de una advertencia recurrente en Asia, pero no tan común en Occidente. Sin embargo, el Departamento de Salud de Nuevo México, NMDOH por sus siglas, en Estados Unidos, anunció que un hombre del condado de Lincoln murió de peste después de ser hospitalizado por la enfermedad. El caso es el primer caso humano de peste en Nuevo México desde 2021 y la primera muerte desde 2020. El residente no identificado de Lincoln Country habría sido hospitalizado recientemente con la enfermedad bacteriana, aunque los detalles sobre cómo la contrajo y cómo se deterioró su salud aún no están claros. Estaría bueno que pongan el foco, ¿no?, a ver cómo ocurrió, porque si no vamos a tener una réplica de lo que tuvimos en la situación de hace unos años. A pesar de los mejores esfuerzos, eso lo agrego, ¿no? A pesar de los mejores esfuerzos de los médicos, el paciente sucumbió a sus síntomas, lo que marcó el primer caso registrado de peste bubónica en Nuevo México desde 2021. Esta fue también la primera muerte relacionada con esta enfermedad en ese estado desde 2020. El estado registró 4 casos de la enfermedad solo ese año. Peste negra, una enfermedad que puede ser mortal. La peste bubónica, que fue conocida como peste negra durante la Edad Media, es una enfermedad altamente infecciosa y a menudo letal que suele propagarse a través de roedores. Los casos de peste bubónica no son raros en China, pero los brotes son cada vez menos frecuentes. La enfermedad es provocada por la bacteria Yersinia pestis, la que causa hinchazón de los nodos linfáticos y manchas negras en la piel, lo que le da su nombre. La peste habría llegado a Europa a través de los ejércitos mongoles y los mercaderes que recorrían la próspera ruta de la seda. Más de 700 años después, muchos estiman que esta bacteria se extinguió, pero en rigor ha seguido atacando. La última vez que lo hizo desenfrenadamente fue a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Aunque los científicos creen que la bacteria evolucionó para ser menos mortal, la peste nunca se desvaneció realmente. Existen casos documentados en Estados Unidos de perros semisalvajes que aún cargan con este patógeno y que pueden transmitirlo a las personas. De hecho, aunque son casos raros y rápidamente aniquilados con antibióticos, hay fichas médicas de personas infectadas. La bacteria aún está vigente y científicos y médicos siempre están atentos ante la eventualidad que genere una nueva pandemia. Síntomas de la peste negra. Los síntomas de la peste en humanos incluyen fiebre repentina, escalofríos, dolor de cabeza y debilidad. En la mayoría de los casos se produce una inflamación dolorosa en los ganglios linfáticos de la ingle, las axilas o el cuello. Los síntomas de la peste en perros y gatos incluyen fiebre, letargo y pérdida de apetito. Puede haber una inflamación en el ganglio linfático debajo de la mandíbula.
Para prevenir la peste, el Departamento de Salud de Nuevo México recomendó lo siguiente: evite los roedores y conejos enfermos o muertos, así como sus nidos y madrigueras. Evite que las mascotas deambulen y cacen. Hable con su veterinario sobre el uso de un producto adecuado para el control de pulgas en sus mascotas, ya que no todos los productos son seguros para gatos, perros o sus hijos. Haga que un veterinario examine rápidamente a las mascotas enfermas, consulte a su médico acerca de cualquier enfermedad inexplicable que implique fiebre repentina y severa. Limpie las áreas cercanas a la casa donde podrían vivir los roedores, como pilas de leña, montones de maleza, basura y vehículos abandonados. Coloque pilas de heno, madera y abono lo más lejos posible en su casa. No deje la comida y el agua de su mascota al alcance de los roedores y la vida silvestre, y esto según el sitio latercera.com. Y ahora nos vamos a ir a la nota del gato en cuestión que les decía, ¿no? Parece todo apunta desde hace un tiempo a los animales y como vectores, y con eso dicen, uy, cuidado con estos animales, ¿no? Que también desde hace un tiempo tratan en algunas notas de estigmatizar a los gatos, así que también mucho cuidado con eso, investiguen, investiguemos, así no volvemos a caer en lo anterior, ¿no? Volviendo, Japón en alerta, un gato cayó a un contenedor de químicos y se escapó. Parece la historia de Gatúbela. Pero bueno, volviendo, el equipo medioambiental de Fukuyama pidió que si ven un gato con anomalías lo informen a los funcionarios de la ciudad o a la policía. Japón se enfrenta a una grave amenaza de salud pública. Un gato callejero en un contenedor de químicos tóxicos de la fábrica metalúrgica Nomura Platinum de la ciudad de Fukuyama, prefectura de Hiroshima, ¿no? El gato callejero cayó ahí, al contenedor. El animal se manchó con cromo hexavalente, la parte más tóxica del metal, que es conocida por sus efectos cancerígenos y potencialmente peligroso al contacto o inhalación. La preocupación creció cuando en las imágenes se lo vio al gato deambulando por las calles. Esto significa que puede estar en contacto con otros animales o personas y comenzar un contagio masivo en la ciudad. Es por eso que las autoridades advirtieron a sus ciudadanos que no se acerquen ni mucho menos lo toquen. ¿Cuáles son los riesgos de la propagación de químicos? Ya el hecho de solo tocar este químico puede causar inflamación de piel e inhalarlo problemas respiratorios. Tanto es así que los empleados de la planta usan máscaras y guantes de goma cuando manipulan el líquido. A pesar de que por el momento se desconoce el paradero del gato, el equipo medioambiental de Fukuyama cree que el animal podría estar muerto, pero al no estar confirmado ni encontrar su paradero, piden tener cuidado en la calle y que si alguien lo ve, avise rápidamente. Las medidas de seguridad, bueno, en Japón, ante el peligro, bueno, menciona un poco eso, esto según el sitio ámbito.com.ar, y por si faltara o fuese poco, enfrente de la Antártida hay una isla llena de roedores y están intentando, bueno, matarlos, ¿no? De algún modo, cosa de que dicen, si alguno se llega a escapar, pobre de nuestro continente. Así que estas notas, ¿no? Y bueno, esta semana que han salido estas notas, precisamente parecen paranormales porque es como un bombardeo de todos juntos, ¿no? O sea, por un lado el gato, por el otro lado los roedores, por el otro lado el tema de la peste que no se va nunca, con todos los adelantos que tenemos hoy en día, parece algo increíble, la verdad que sí. Pero también nos recuerda que algo puede estar cociéndose, ¿no? O sea, ¿qué es? O sea, la agenda que sigue adelante, ¿no? ¿Recuerdan cuando en su momento algunos científicos decían hace unos años van a venir pestes peores? Bueno, parece que lo están implementando. Espero que estén muy bien disfrutando el día. Muchísimas gracias a quienes están en el canal, a quienes van llegando. Que tengan una excelente semana. Será hasta el próximo video. Investiguen para, como les decía, que no nos vuelva a pasar lo que ya nos pasó. Adiós.